Hola. ¿Tienes Caleb? Sí. ¿A qué me dijeron que este año vas de jefe de danza? Sí. Sí. Todos los años. Todos los años. ¿Y cuándo es? ¿Cuándo es el día? 15. ¿O 15? ¿Mañana? Sí. ¿Mañana? ¿Mañana va a desbailar con danza? Sí. ¡Qué suerte! Y vamos a destruir todo esto. Vale, destruir las alfombras, sí, que eso es divertido. Con lo que trabajamos. Con lo que trabajaste, veña hoy a facelas, mañana a desfacelas, ¿no? Sí. Anda. ¿Y cómo va desvestidos con la danza? En todo blanco. Los que van primeros, verde aquí. Pues un fajín verde. Sí, fajín verde, las castañuelas. Os de medio rojo y los últimos azul. Ah, y con castañuelas. Como si fuera un equipo de fútbol o así. Algo parecido. Algo parecido, ¿no? Sí. Y para destruir las alfombras. Sí. Directamente. Son destructoras alfombras así. Son tin, tin, tin. Y pum. Destruyen el fondo. Perfecto. Pues mañana vamos a estar para grabaros, ¿vale? Vale. Pues nada, vémonos mañana. Chao. Chao. Pues de momento va bien, va bien. Hace buen tiempo, no llueve, pues estupendamente. Hay mucha gente colaborando. Demasiada, yo se lo agradezco en el alma, se los agradezco en el alma. Pero por favor, que no nos manden todos los pequeños aquí. Que... Ay. Que hacer las alfombras sí, pero guardería no. Nada, guardería no. Pero de todas formas se lo agradecemos porque sé que ponen toda su buena intención. Claro. Es muy amable. Que ainda no nos adentramos en esta rúa. ¿Qué nos vamos a topar aquí en estas alfombras? Bueno, pues esta es una alfombra que hemos querido que hacer un homenaje precisamente a los niños. Y la verdad es que lo que son las alfombras grandes, el centro ha sido dibujada por... Bueno, no son tan niños, pero ya... jovencitas, ya adolescentes, que queremos que vayan ellas, así que pueden disfrutar de la alfombra, que ya ven que son, una es un homenaje a los títeres, porque, y la otra, íbamos a hacer otra cosa más infantil, pero bueno, hemos hecho unas máscaras que es un homenaje de un cuadro a Maruja Mayo, porque la gente lo vea que es su firma y porque es el año de ella, y entonces, pero como es unas máscaras, pues así, pues lo han hecho las nenas y lo han pasado muy bien. O sea, que alfombras artísticas en esta rúa. Exactamente, sí, sí. Hola, Lucía. Ah, ay, que te coñen ahí de sorpresa. ¿Qué tal? Que me dijeron que este año se estuve chetí diseñando alfombras. Obviamente. ¿Alguno tocaba, no? Ah, o sea, el primero año, ¿no? No, segundo, segundo. Que debuse, sí, segundo. Este títere, o de rondela, aquelas dos máscaras de allí. Ah, entonces estás de jefa, un poco así, mandando aquí... Aquí azul, aquí amarelo. No, esa es Marga. La última vez que estuve de mandando azul y moreno y tal, llamaronme jefecilla entre comillas. Y ahora tenía ese momento, no prefiero repetirlo. Bueno, pero ¿qué tal? ¿Está quedando como te querías? Sí, sí, sí. Aquí somos todos unos expertos, obviamente. Sí, no. Esto va a quedar preciosísimo para mañana. Siempre, siempre quedan preciosos. Y luego que sientes cuando están pasan por arriba, ¿eh? Que destrozan todo. Ah, pues más o menos tenía unas ganas de matar incontrolables, así que vienen de aquí, pero luego ya... Digo, oh, Ana, que viene más. Entonces... Muy bien, pues nada, muchas gracias por lo teu trabajo que está quedando preciosísimo. Muy boas. Buenas, que antes vin por aquí, empezaron a escapárseme, dijeron, no, que viene Susana, que viene Susana. Susana, que es la que más habla en gallego. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va este año todo? Muy bien, muy bien. Vamos muy adelantados, hicimos todo, vamos aprendiendo después de, 15 años. Bueno, vamos aprendiendo y fuimos adelantando las cosas y estaban todos... O tiempo también ayuda, ¿no? También. Bueno. Que también quita más gente de casa, es un poco más de lío, pero bueno. ¿Cale alfombra que más trabajo da de todas las que facedes vos? Esta. Esta, ¿no? Esta sí, porque siempre la hacemos un poquito más especial... Saída justo. Exactamente, es la que más que nadie, o sea que la gente todo viene más que nada a ver esta y bueno. La primera que desfan también. También, pero bueno, pero con bueno. Orgullo. No claro, sé qué, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo decidiste este motivo, este año? Pues aquí siempre intento hacer algo que represente algo de la iglesia, porque se celebra Corpus Christi. Y buscando, después de años, por no repetirnos, pues encontré a Juliana de Lieja. Juliana de Lieja. Ella. Bueno. Sí, y es la santa que propuso
la celebración del Corpus Christi en la Iglesia Católica. Ah, mira pues tú. Muy acaída. Claro, exactamente. Es lo que pensé yo. Mira, mira, ya me dio la idea. Muy bien. Estamos. Estupendo. Pues nada, que vaya todo muy bien. Mañana muy disfrutaremos de las alfombras preciosísimas, seguro. No nos cabe duda. No, mañana es buen día, más día. Muy bien, pues nada, seguir disfrutando de la festa. Vale, gracias. Chao. Bueno, Cuchi, ya vais a ser a 1 de la mañana. Isto está xa piques a piques. Eu creo que o mellor é darlle un poquinho pa diante al fall the way, vale? Para que estés xa todo listo, preparado e estar xa en plena festa da coca. Así que veña, dalle pa diante. Ben, perfecto, así, rapidiño, como a nos nos gusta. Xa é día 15, xoves, día do Corpus en Redondela, o día grande, o día da festa. Así que veña, comezamos. Día, inmortalizando aquí un momento. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo vemos as alfombras? Preciosas. ¿Primeiro ano que ves? No, eu traballo nas alfombras. Entón que vas dicir? Non vas dicir que están mal. Sí. No, están preciosas. Cales fixestes vos? Esta e as da costa. Estas dúas da costa, que é unha penla e a outra da Baixa. Satisfeitos co traballo? Sí, moito. Todos os anos moi satisfeitos. E aparte o tempo acompañou mogollón, o sea que... Claro, un día. Que tal? Bien. Disfrutando das alfombras? Sí. Primeira vez? Sí. De onde veñen? Da Alemania. De Alemania? Sí. Pero xa fala moi ben o castelán. Un pouco. Bueno, ben. Que le parece? Moi bonito, ¿sí? De verdad. Ya sabía que había fiesta hoy en Redondela. Sí, o día de Corpus, por eso venimos a minar. Desde Alemania especial hoy. Exactamente. ¿Pero sí. ¿Por qué? ¿Por qué vinden hasta Redondela? ¿Tienen familia porque o algo? Mi mujer es de aquí, de Redondela. Como ya estaba muchos años afuera y nunca venimos en este día tan especial, pues cuadró bien este año. Qué bien, estupendo. ¿Y vostedes sí que vivo alguna vez, ¿no? Antes de marchar. Ya hace 43 años. Pero, ¿y antes nunca viniera a ver Sí, cuando era joven estaba aquí. ¿Y cómo recuerda la festa? ¿Está igual que antes? No, diferente. ¿En qué es? En todo. Antiguamente era la Junquera la fiesta y estaba mejor que ahora. ¿Mejor? ¿Antes? Sí. Bueno, pues a ver a qué... Antes eran otros tiempos también. Otros tiempos la fiesta duraba hasta las 5 de la mañana y ahora a la 1, a las 2, se acabó. Bueno, pues muy bonito. Que disfrutes mucho de la festa y a pasarlo bien. Gracias. Tal, ¿cómo fue este año? Fue un poquito de mucha flor. Sí, mucha flor había este año. No todo esto, todo daba de aquella calle y todo lo que sube y todo lo que hay ahí lo hicimos nosotros ahí en la de Martín. Desfollando ahí, ¿cuánto tiempo llevaba desde desfollando? Ahí, desde las 5 de la tarde yo llevé 2 semanas. ¿2 semanas? Caray. Sentadito allí. ¿Y ahora qué se siente mirar así? Hombre, las alfombras se siente rematadas? Una cosa bonita. Porque hay mucha gente que no piensa el trabajo que da. Claro, esto... Que esto tenía que estar esos señores que hablan que es una tontería. Vou refacer aquí un pouquiño porque a veces se tropeza un pouco e se vai con pouco cuidado. Xa nos dixo Margarita que hai que pasar con cuidado, hai que respetar o traballo, que isto leva moito traballo, así que pois hai que apreciálo, hai que disfrutalo, pero tamén hai que ter cuidadiño.